tenemos la suerte de tener una persona de mucho fundamento y experiencia en la defensa de los temas soberanos. Estuve con él el miércoles pasado, José Pepe Esbatela, y queríamos escuchar tu opinión sobre esta coyuntura que vive nuestro país. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Buenas tardes, perdón. Y digamos, estamos viviendo un experimento, creo, nosotros, junto con Ucrania, me parece que nos están metiendo en una especie de evaluación de cuánto se aguanta un modelo así económico de apertura total, sin fronteras y con una perspectiva clara de la pérdida de la soberanía en territorio, ¿no? El mayor, la mejor exposición es el RIGI, el régimen de inversión de grandes inversores, que es una oportunidad muy grande para los grandes grupos económicos mundiales que están en la búsqueda de los recursos naturales, ¿no? Estamos en esa situación, hay que ver cómo se aguanta esto, ¿no? Estamos en esa. Y vos pensás, esto muchos lo ven como lo que actualmente se llama una distopía, o sea, un mundo futuro y negativo, donde hay depresión económica, social, hay concentración del poder, algo que hoy vemos que el cine es un poco la literatura de Julio Verne de antes, como vos muy bien decías, un experimento de contención social, en el sentido de contención de sentido de o convicción o represión, ¿no? En ese sentido, palo es zanahoria, como dicen algunos, para imponer intereses económicos internacionales. Bueno, nosotros vivimos esto en el 76, con la dictadura, el mismo modelo, los que están atrás, el golpe militar del 76, de alguna manera, costó recuperar la democracia, digamos, pero mataron a 30.000 personas, no era... En este momento la distopía por ahí sería que están tratando de hacer lo mismo, tomar el control del territorio de los recursos naturales sin esa figura dictatorial, que es mucho más complicado, pero mucho más difícil de resistir, porque pareciera como que estamos en democracia, manejando los hilos de la participación popular, y en la práctica se transformó en una gigantesca manipulación de la población, digamos, que terminó votando una cuestión de entrega total, y encima el candidato avisó que era lo que iba a hacer, digamos. No es un engaño como podría ser Menem, por ejemplo, ¿no? Así que es mucho más difícil la confrontación desde el punto de vista ideológico, porque es el control de la... del cerebro de la población lo que está en juego, ¿no? Y esto es importante saberlo para ver, para no callar cada vez que uno tiene oportunidad de tratar de mostrar qué es lo que está pasando, ¿no? Y mostrar las debilidades populares y las traiciones también, ¿no? A los intereses populares. Exacto. Javier, sí. ¿Vos querías preguntarle algo a José? Sí, yo a José... No. Primero, saludarlo y nada, un gustazo poderte hablar acá en este programa y escuchar, diríamos, sus reflexiones. Así que, no, yo como decía él recién, con respecto a todo este bagaje de situación que hay que rearmar hasta nuestros propios pensamientos y formas y métodos de analizar la realidad para poder encontrar una respuesta acorde a este momento, ¿no? Sí, más allá de lo que hemos podido vivir en los 70 y demás, esta situación es como una dinámica diferente, distinta, y que tenemos que como que empezar a escribir con una nueva tinta todo esto. Por más que todos digamos de que el espécimen que está de presidente tiene todas ideas viejas, pero la sociedad no es la misma. Y acá no. José, sí, ahí es donde quería consultar, digamos, el tema más bien
de la batalla que hay que dar desde el punto de vista de las ideas todos los días. Bueno, tenemos, para mí las batallas se están transformando en términos etarios, digamos, por edad, digamos, las situaciones favorables donde están los jubilados, desde el punto de vista de la votación de Milei, los jubilados fueron los que menos lo votaron, digamos, donde diríamos que Milei, creo que en ese sector perdió y ganó con la juventud, digamos, ¿no? O sea, los dos extremos, perdió con los jubilados, que hemos vivido, de los que teníamos edad de jubilación, hemos vivido todos los procesos sociales históricos de la Argentina. Se supone que esa experiencia se manifiesta en desconfiar así de las fantasmas del capitalismo, del liberalismo. Hemos vivido otras sociedades, y otros, hemos participado de procesos populares, digamos. Entonces, exacto, eso está en la memoria nuestra. Los jóvenes, que hasta 30 años, no. Y ese sector, que le dio el 80% de los votos en ese sector etario, lo tiene Milei, ¿no? Y yo creo que la problemática de un proyecto popular es que ¿qué utopía uno les pudo ofrecer a estos chicos? No hubo utopía que ofrecerles. Es decir, nosotros de alguna manera tuvimos una etapa de la sociedad mundial, diríamos, donde discutimos el tema de la liberación nacional, los intereses económicos, estaba el tema del imperialismo. Todas esas palabras parece que se perdieron en el vacío, ¿no? Y no hemos podido generar una utopía para la cual un chico de entre 15 y 30 años tenga alguna visión de sociedad de futuro. Creo que hay vergüenza a poder discutir los modelos económicos de los países, el capitalismo, el socialismo, las cuestiones que existieron, no es que no existieron, y claro, qué intereses están atrás. Hay vergüenza a tener razón sobre, digamos, la regulación de un capitalismo de Estado, por ejemplo, que Argentina lo funcionó bien en el peronismo y solucionó problemas sociales serios que había de etapas de capitalismo salvaje. Y todo eso es como que se escondió en la discusión. Entonces, hay vergüenza de tener razón, es decir, que el socialismo es un proceso que dio, digamos, de comer a la mitad de la humanidad, a los chinos, a los rusos y demás, más allá de la problemática sobre lo que desde Occidente se decía de la democracia, ¿no? Pero lo que hemos conocido, tuve la suerte de estar en los dos países, comen todos. yo participé en una delegación donde, digamos, por la calle los chinos son muchísimos, en todos lados, digamos, ¿no? Bicicleta. Y la delegación que tuve yo era la delegación de legisladores argentinos, yo estaba como economista ahí acompañando, y la sorpresa era que mirábamos la gente y los compañeros decían, y todos comen, sí, 1.500 millones, ahora se me está ya llegando a 2.000, y comen todos en un proceso de producción de capitalismo de Estado, porque no es un socialismo estatista total. Bueno, eso existe, y son modelos sociales que Argentina lo experimentó con el peronismo, lo hicimos. El socialismo nacional de Perón fue un capitalismo de Estado, con estados en las ramas mayoristas, diríamos, de producción y distribución de mercado. Y no tenemos que inventar nada, eso lo hemos vivido. Lo que estamos viviendo es la concentración creciente que culmina con este modelo de agroexportación primaria nuevamente, que va a destinar a la desocupación una gran cantidad de actividades del mercado externo, ¿no? Si va a prohibir la exportación, hay gente que no va a tener trabajo. Así que, bueno, estamos en esa pelea. Me parece que es, digamos, a veces uno se aburre, es una sociedad si no tiene que disputar cuestiones, ¿no? Creo que la Argentina vamos a tener, nos vamos a entender bastante con el modelo que viene.
Sí, sin duda. Yo creo que lo que ha pasado es que nuestro campo nacional y popular no supo manejar los cambios tecnológicos, sobre todo esta doble dimensión en la que vivimos. Vivimos una dimensión real, material, y una dimensión virtual. Lo que han tenido Trump, Bolsonaro y ahora Milei es un dominio de la dimensión virtual, que es la que se conecta a través de este telefonito, por ejemplo, que está avanzando muchísimo en la realidad, y es lo que le permite dominar a través de ciertas redes, sobre todo a través de algunas más novedosas, a tanta juventud, o ganar allí donde él no estuvo nunca. Él nunca estuvo en algunos lugares y ganó a través justamente de esta conexión que tiene, y además el teléfono obliga a una cierta, y las redes, a ciertas individualidades, a cierto conectarse uno, el uno conectarse, no un grupo conectarse, ¿no? Y sí, eso lo maneja muy bien. Y después está el tema de la automatización de la sociedad y el hecho de la concentración de la producción a nivel mundial en determinados centros que favorecen cierto grupo de capitales. Entonces tenemos, por un lado, que la sociedad se automatiza y hace falta menos trabajo, y nosotros tenemos que luchar por la disminución de la jornada de trabajo. Y si va a haber una sociedad de ocio y una sociedad que donde los frutos de la ciencia nos den beneficios a todos, que sea repartido esos beneficios de los frutos de la ciencia, porque en última instancia la tecnología, que es el fruto de la ciencia, es un obrar colectivo, no es individual. Hay un derecho de propiedad por unos años, o sea, hay que empezar a contestar ese discurso que nos puso a la defensiva, me parece. Esto de, no sé qué te parece, Pepe, esto de tener que tener vergüenza por tener un pensamiento social, que esa postura defensiva la que claro, nos ha llevado. Y bueno, yo creo que esa batalla hay que darla, porque no, digamos, la idea de que vivimos seres individuos aislados es mentira desde el comienzo de la civilización, ¿no? O sea, lo que hay que estudiar antropología un poco para entender cómo somos animales sociales. Los homínidos son la última etapa de la evolución de las especies, y vivimos en sociedad. Ninguno vivió solo. Robinson Crusoe no existe nunca. Siempre fue una comunidad, y en esa comunidad, bueno, hay roles y digamos funciones sociales, y hay jerarquías. Bueno, estamos en esa situación. El tema del funcionamiento del sistema capitalista basada en la apropiación privada de la ganancia, digamos, de esos grupos económicos, polariza, va a polarizar la sociedad y va a generar demandas de distribución, que es lo que pasa en el sistema capitalista dominante. Y bueno, esa vieja pelea de tener democratizada la riqueza es una pelea que hay que darla, y yo creo que están las condiciones y no hay que esconder la pelea. Por ahí me parece que se identificaron los actores, hay roles que juegan al interés general y roles que juegan a la ganancia y a la propiedad privada de esas ganancias, y eso no hay que tener vergüenza de decir que se pelea eso, digamos, ¿no? Lo que quería hablar con vos específicamente, y luego dejarlo a Javier que hable un poco, es el tema de la explotación de nuestros recursos naturales. En este caso, la ley base, esto que es el Estatuto de Coruñaje, ¿cómo lo ves respecto del saqueo de nuestros recursos naturales? Y yo creo que en realidad prácticamente es una entrega. Todo el RIGI, el régimen es una... prácticamente incluso tiene inspecciones ilegales desde el punto de vista de la legislación vigente. Por ejemplo, la no identificación de los beneficiarios finales posibilitaría que capitales de origen ilícito se apropiaran de la explotación de actividades
que están ahí enumeradas, ¿no? Las actividades de exportación, la estación de riqueza, el litio, porque no les está exigiendo el cumplimiento de la ley antilavado, por ejemplo. Es una de las cosas que me tocó trabajar a mí y que la legislación está liberada, digamos. Entonces, yo les confío de que esto sea solo un producto así de elaboración teórica económica como para mejorar el capitalismo. Yo creo que atrás de esto hay negocios atrás atados a que Argentina se transforme en un paraíso fiscal, y que de alguna manera atraiga capitales por la opacidad en el control de esos capitales, que las cuales seguro que pensemos que hay una fuga de capitales de la Argentina de más de 400.000 millones de dólares de hace de los años 70 acá, que están esperando volver a entrar y no quieren blanquearlo. Cuando hubo un blanqueo se blanquearon 100.000 millones de dólares que quedaron afuera, pero hay estos 200, 300 que están dando vueltas, que se sabe que son de origen argentino, así lo tienen las entidades identificadas y no se sabe quiénes son los dueños. Eso se van a apropiar si se aplica el RIGI acá, ¿no? Se van a apropiar de los bienes, las explotaciones de Argentina y más. Y no vamos a saber quiénes son los dueños. O sea, está todo armadito como para que pase eso. Y el argumento, como siempre ha sido, que vengan las inversiones. En realidad vienen a llevarse las inversiones, porque no hay ninguna obligación en el estatuto este del coloniaje, como se le dijo. La Cristina Kirchner dijo que quiere un estatuto del coloniaje y de la absorción de la riqueza argentina sin identificación de beneficiarios. Es decir, esto hay que decirlo. Y hay que decirlo que si de alguna manera el campo popular va a acceder al gobierno en algún momento nuevamente, esto se anula. Pues no hay que darle legalidad jurídica ni estabilidad jurídica. Ellos tienen estabilidad jurídica por 30 años. Una ley de emergencia puede voltearlo, hay que decirlo eso, porque si no estamos legalizando que se aprueba y no pasa nada. No, puede desaprobarse, digamos, si hay un gobierno popular, ¿no? La estabilidad esa de 30 años está atada con alambre, digamos, ¿no? Eso ya lo habían intentado en la época de la convertibilidad y no fructificó, digamos. Hay que ahí está, que lamentablemente no puede conectarse a Rubén, pero él lo mostró la otra vez. Otro de los enemigos que tiene este sistema que están intentando poner es que los mismos grupos dentro del capital se enfrentan entre sí. Y sí, porque el proceso de concentración es brutal, digamos. Se compran y hay una élite que se va quedando con todo, ¿no? Digamos, especialmente los que están manejando la parte, digamos, digital de las comunicaciones, ¿no? Ahí va todo, va la concentración ahí. Pero de todas maneras eso se puede regular, el Estado puede regularlo. Existen países en que eso está regulado y tienen el control de esa situación, como los chinos, por ejemplo, los rusos. No es tan lineal. Parece que estuviéramos viviendo en un mundo que existen solo las corporaciones europeas y Estados Unidos. Y no es así, digamos. Hay otros sectores, hay otros jugadores en el mundo que pueden habilitar alianzas, ¿no? Tenemos un presidente que se borró de los BRICS, se borró de la alianza con China y con Rusia y quedamos en una trilogía del mal, digamos. Quedamos con Estados Unidos, Israel y Argentina, digamos. Yo diría que ni siquiera ahí. Me hace acordar mucho la época de Menem, que no nos aceptaban en el grupo en ese entonces de los 8, lo que sea, pero tampoco estábamos en el otro grupo, porque en el grupo de los elegidos no estamos. No, pero estamos, sí. Estamos aislados, pero ojo que Milei tiene aspiraciones de ser líder mundial de la élite de la derecha global, ¿no? Junto con Zelensky, de Ucrania. El problema es que nos puede meter en una guerra. Yo digo a los sectores
la Argentina, que están sentaditos confiados, no, porque no puede pasar lo que nos pasó con Menem, que nos metieron en la guerra de Irak y nos metieron todos un paso acá en Buenos Aires, ¿no? El conflicto en Terlingen, los dueños del mundo, tiene consecuencias, no es que no hay consecuencias. Y este está dispuesto a mandar ayuda militar a Ucrania. Bueno, después veremos cuál es la respuesta. Y la sociedad que vive tranquila, la Argentina es neutral, con experiencia histórica, pero si se mete en guerra, habrá consecuencias después. José, mira, estamos en el último minuto del programa. Desde ya agradecemos cómo arrojas claridad a todo este panorama internacional y a las cuestiones económico-políticas. Así que te queremos para otro nuevo programa que tengamos y te agradecemos tu presencia. Bueno, gracias a ustedes por dejarme expresar, por lo menos. Esto hay al que hablar. Gracias, gracias a vos. A la gente y todo. Bueno, gracias a ustedes. Aprendemos mucho. Bueno, esto ha sido Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional sobre una idea de Santiago Abril Brucho. Nos vemos el lunes que viene. Bueno, saludos, hasta la próxima. Chao, hasta luego.